empieza a... Eso es un poner... efecto, es un efecto electrónico. Cuando vos medís con el osciloscopio en la salida y empezás a subir el volumen, la senoidal está así, sube, 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 sube. Cuando se le termina el headroom al equipo, la senoidal se empieza a cuadradar. Se acuadrada, se acuadrada. Hay un momento en que esa distorsión es placentera. Cuando es redonda. O sea, y un momento en que se hace cuadrada y eso es un fuzz. Entonces, el punto está ahí. Y como dijo Fer, hay una combinación en estos equipos entre la distorsión que te está dando el pre, a propósito generada, o sea, la onda cuadrada que te está queriendo dar el pre, con la de salida. Entonces la idea es que cuando llegas a la potencia, vos llegues con una senoidal a la potencia y que la potencia sea la que te aplana, ¿sí? Y la que termina de distorsionar. Si vas con la distorsión ya cocinada del pre, donde pongas la potencia es anecdótico.